hemos aprobado ficha limpia, es ley a partir del día de hoy. Así que basta de corruptos, lo que buscamos es justamente que esta legislatura y aquellos que accedan o que quieran acceder a cargos públicos sean personas que no tengan ningún tipo de condena ni que estén asociados a la corrupción. Lo que buscamos, ficha limpia, lo que busca es transparentar los procesos electorales y que la legislatura, en nuestro caso, no se convierta en un reducto de corruptos. Es lo que la sociedad nos está pidiendo todos los días. Basta de corrupto, transparente. No puede ser que en listas de diputados, de senadores o de concejales haya personas que estén, que tengan sentencia por algún hecho de corrupción. Esto es para la sociedad. Nosotros lo que hicimos es tomar el movimiento ciudadano y lo convertimos en ley, que es lo que está pidiendo la sociedad, la gente nos pide eso. Había más de un proyecto, pero se pusieron de acuerdo rápidamente, ¿cierto? Sí, estaba el proyecto del diputado Alejandro Boscarol y del senador Felipe Micli, nos pusimos de acuerdo y salió la media sanción del Senado y nosotros la aprobamos en el día de hoy junto con los otros proyectos del diputado Boscarol y el mío. ¿Confían en que pueda ser reglamentada ya para las próximas elecciones? Bueno, eso es una facultad del gobernador. Nosotros confiamos en que el gobernador en la reglamentación incorpore que esto sea, que esta ley esté vigente a partir del 2023, como en su momento ya lo tiene vigente la provincia de Mendoza. El año pasado 12 personas no pudieron ser candidatos a un cargo provincial porque tenían sentencia de corrupción. Entonces creo que es una ley que sirve, es una ley que es una herramienta para fortalecer la democracia, para fortalecer nuestras instituciones.